exposición aquí en el TEC de Monterrey. Este es un proyecto que se está echando a andar desde a partir de este semestre, donde lo que estamos buscando es que los chavos tengan otro tipo de experiencias didácticas, que se enfrenten a resolución de problemas, a pensamiento crítico, a trabajo en equipo. Y han sido 3 días muy intensos, pero muy exitosos. Hola, mi nombre es Chilitos y les estoy mandando un saludo a todos lo del estudio PIE. Las actividades para el primer tercio, que es en las que yo me vi involucrada, consistieron en el trabajo, en sesión de estudio, contando con la presencia de tres personalidades importantes dentro de la industria, que fue Chilitos Valenzuela, que es Porter, y Adrián Terrazas. Y lo que se buscó es que los chavos tuvieran una perspectiva distinta de lo que es la producción musical, viniendo de tres personas que son un nombre dentro de la industria, ¿no? La participación de los muchachos pues, ha sido óptima, hemos tenido muy buenos resultados, al menos en lo que puedo yo percibir como experiencia académica. Y pues tuvimos también otros colaboradores externos, estamos aquí en CCM, pero Estudio Piaget nos estuvo apoyando muchísimo, de hecho no hubiéramos podido hacer muchas cosas sin ese apoyo, y pues de eso se trata, que el TEC también esté vinculado con aquellos proveedores de servicios dentro de la industria, que finalmente pues, son los que van a dar trabajo a nuestros estudiantes. Entonces considero que esta ha sido una excelente experiencia y bueno, vienen retos más para la próxima semana en septiembre. Es de Nick, no, no hay nadie como Nick, ¿no? Right back at you. Corazón de oro. Y un talento impresionante. Todos los artistas con que hemos trabajado y los que conocieron a Nick siempre me dicen, uy, la persona que estaba trabajando en tu estudio, and they're always trying to remember. Oh, yeah. And I'm always like mencionando otros nombres, and like, no, no, and I say, Nick, they're like, yeah, Nick, how's he doing, you know? Todos te quieren, ¿no? I miss LA a lot sometimes. Solo permeará. Ahora pues estamos aquí en Estudio Piaget con Casey Porter visitándonos y pues para nosotros es un verdadero honor que nos visite alguien de ese tamaño, ¿no? Y alguien que es tan cercano a mí por ser un mentor tan temprano en mi carrera. Sí, ¿no? Me intimida un poco, ¿no? Pero pues Casey, muchas gracias por venir. Estoy en un estudio impresionantemente lindo y escuchamos uno de los temas que están trabajando y suena increíble. Excelente trabajo. Gracias, hermano. El estudio está impecable. Excelente trabajo en todos los sentidos. Está lindo y algún día estaré muy pronto grabando algo aquí. Ojalá. Excelente, man. Yeah. I'm looking forward to that. Yeah, I'm ready, man. I love it. You get protos? You got any microphones? Yeah, you don't need them. You know, it's very old school. Si pudiera volver y disolver.